Ahí está del lado izquierdo, de aquel lado de la barra de contención. Son como 15 metros para abajo. Allá un trailer, inclusive allá un trailer. Se le ve la el toldo. Pero mire cómo se ve el borbollón del agua ahí donde va el trailer. Allá adelante cómo se ve el borbollón, mire. Aquí como rebota el agua en el trailer que está delante de mí. Y mire el borbollón otro donde está saliendo el agua, mire. Mire. Y está aventando piedras y pues ya de adelante yo creo que tiene una piedra en los ejes. Y mire de este lado otra. Cómo está saliendo el agua de este lado, del lado. Mire. Mire. Ya ni para mover, porque mire, mire, mire por mi espejo, mire, mire, mire. Yo me muevo, las balatas están bien mojadas, los tambores están bien mojados y no me vaya, no se vaya a chorrear el carro y me voy para abajo, se me resbala, me voy a la barranca esta que está de este lado y no. Mejor aquí me quedo parado a ver hasta que ya vino la Guardia Nacional y le hablé al 911 para ver quién venía, pero llegaron y se fueron. Ojalá y traigan un equipo pesado para que nos jale al que está delante de mí. Y yo, el otro está allá adelante, yo creo ya salió, no se dé cuenta que allá está, mire. Allá está. No me di cuenta si lo jalaron o qué, porque la verdad estaba bien nervioso, sentí que me llevaba la corriente. Y como viene en contra de nosotros, pensé que se me iba el carro para adelante, pero era la presión del agua, mire. Pero bueno, ahí le mando este video porque se dé cuenta.